tan rápido y con tanta contundencia que solo Seba y yo escapamos. ¿Puedes andar? No lo dejaré solo, no en semejante estado. Necesito un vendaje nuevo. No tengo más. Oye, ¿de Mulan te llegó a hablar sobre él? Sí, de su hermano y de su padre. No, no es eso. Sebastián es un artista. De Mulan prometió que algún día lo llevaría a Marsella, a la tienda de su padre. No puede morirse así. Por favor. Le vamos a ayudar. Esto servirá. Seguro que estará bien. Yo tengo que ocuparme de las lámparas. ¿Dónde están? Después de alejar a los renegados, llegamos al edificio. Para entrar, colgamos unas cuerdas desde el tejado de al lado. Y entonces los renegados atacaron de nuevo. ¿Y las lámparas? Siguen estando en la azotea. Los militares las escondieron bien para que nadie las viera desde arriba. Seba las vio con los prismáticos desde el otro edificio. Pero no logramos asegurar las cuerdas. ¿Otra manera de llegar hasta allí? Se podría intentar a través del edificio, pero está hasta el culo de mordedores. Lo pillo, probaré con la cuerda. Vas a tener que ser hábil como una araña, y encima hay renegados apostados fuera. Me gustan los retos. Toma, ponte en contacto con de Mulan y cuéntale lo que ha pasado. Iré a por las luces. Me pegué contra un algo. No tengo muy claro el qué. ¿Y cómo se puede ver si es un evento? Ya por mirarlo. Vale, que se me ha bugueado esta sesión de juego, en pocas palabras. Quiero recargar partida nunca, esto es súper divertido, tío. ¿Qué suena? Suena gordo, pero no lo veo. Estás aquí dentro, ¿verdad? Algo no tiene sentido, exacto. Ah, pues no. ¿Por ti? Contenedor de inhibidores detectado. Pongo.
coño? No metí, no metí. Aiden, salta. Ahora me va a tocar subir de nuevo. Lawan, estoy bien, pero me he caído. Las luces de este sitio están todas rotas. Debo ocuparme de la cosa esa de ahí arriba y comprobar el otro contenedor. Venga, reconoce que Juan es tu tipo. ¿Qué? Lawan, piérdete. Ah, no, no hace falta que suba. A ver, compa. Gracias. Vaya, vaya, eso está mejor. De Molán, tengo tus luces. Una docena de cajas, tal vez más, todas intactas. Très bien, amigo. Tobias me ha contado que también les ayudaste a ellos. Muchas gracias. Eres très débrouillard. Gracias, signifique lo que signifique eso. Hay demasiadas para que las lleve solo y no hay forma de cargarlas y cruzar por donde están los infectados. Los chicos irán a la azotea y se encargarán de las luces. Vale, pues, ¿yo qué hago? Juan, tenemos las luces, pero el equipo tuvo un problemilla con los renegados. Shh. Por radio no. Ven a mi cuarto en la nave. Oye, oye, oye. Hombre, pero que no. Alas no tienen. Tienen muchas cosas, pero alas no. ¿Qué puedo ofrecerte? Muy vistoso. Que es una buena compra. Espero que lo que has comprado te haga sentir orgulloso. Bueno, a ver esos. Encadenan saltos.
te tengo que pedir un favor. Seguramente algo con la pelirroja esa. Misión cumplida. ¿Sabes qué es eso, Aiden? Parecen cagadas de ratón. ¿Perdigones? Dios, qué triste. Son huevos, Aiden. Tienes unos pollos muy pequeños. Huevos de pez. De esturión beluga, para ser exactos. Traídos directamente del mar Caspio. Se derriten en la lengua y te permiten saborear las olas de un mar negro y profundo en un país lejano. El mundo está lleno de cosas bellas, de sensaciones maravillosas. Chicos y chicas guapos. Pero esos soldados embrutecidos no se dan cuenta. ¿Qué quieres decir? No puedes obsesionarte con maquinaciones políticas y disfrutar de la belleza de la vida a la vez. ¿Cómo que no? ¿De quién hablas? De todos los Jack Matt y Aiden del mundo. Qué pena que hayas elegido el bando equivocado. El único bando en el que estoy es el mío. Suena muy solitario. Y no soy precisamente un entusiasta de la soledad. ¿Te contó Matt lo que va a hacer con todas esas luces en un lugar sin electricidad? ¿Te ha hablado de sus planes suicidas? Me lo imaginaba. Toma, llámale. Dile que entregaremos las luces en el estudio de televisión. Matt, las luces están listas. Entendido, Aiden. Buen trabajo. Espero que Juan no te haya causado problemas. Juan es un poco gruñón, pero puedo manejarlo. Es una buena forma de verlo. A los perros rabiosos hay que mantenerlos a raya. Y si intentan morder, se les da a matarile. Aiden, es hora de que nos encontremos y charlemos sobre cómo ocuparnos de esa puñetera antena. Espera mi señal. Entendido. Confío en que te guste acatar órdenes, Aiden. Porque a Jack le encanta mandar. Estate atento a la radio. Se te informará pronto sobre la reunión. Cuida de esos dos por mí, ¿de acuerdo? ¿Cómo le estás? Y luego ya veremos, encanto. No puedo molestarles. Tío, a lo mejor por aquí. Tengo dudas de que me dé tiempo, ¿eh? ¿Esta misión que toca ahora es la que te duró una hora? La que te duró a ti una hora, mejor dicho. Yo por lo pronto lo que voy a hacer es ir un momento al baño, ¿vale? Un segundito. Ahora te leo.
pues capaz que no nos da tiempo a hacer la misión entera. Hostia puta. Es verdad. Con la patada voladora volarían. En efecto. Ben, tengo que enseñarte algo. He oído hablar de ti. Ayudas a la gente. A veces sí. ¿Te pagaré? Por supuesto. Puedo permitírmelo. Todo esto es mío. Mío y de mi padre. No he venido al mercado a comprarme ropa. Pero bueno, dime qué necesitas. Vale. Pero esto es solo entre tú y yo. No puedo dejar que papá se entere. ¿Así que es su dinero el que piensas gastar? Bobadas. Estoy tratando de evitar que la novia de mi padre se gaste su dinero. Elena. Lo tiene comiendo de su mano. Solo han estado juntos un mes y ella ya se ha pulido sus ahorros. Incluso ha hipotecado la tienda. Hay que detenerla. O no nos quedará nada. Toma esto. Es todo lo que tengo. Si esto va a más, acabará con él. Espera, ¿cómo? ¿Acabar con él? Como hizo con varios novios antes que él. Todos acabaron muertos poco después de enamorarse de ella. ¿Tienes pruebas? ¿Te sirven 4 cadáveres? Todos sus antiguos esposos excepto el último. Se llama Josh. Se las arregló para escapar de sus garras con vida. Apuesto a que puede contarte todo sobre ella. Encuentra a Josh. Pregúntale. Puede ser la única manera de salvar a mi padre de su propia estupidez. ¿Y dónde encuentra a Josh? Pasa mucho tiempo en el bar de Frank. Medio piripi. Normalmente va después del atardecer. Pero puede probar que Elena es una asesina. Ok. ¿Tú ves? ¡Oh! Ah, quiero hacer esto. Juancho. ¿Por qué hace noche? ¿Tanto tiempo he estado dentro? A mimir.